Y aquí todos estamos contentos, ya se les fue entregada la escritura a nombre de Ever y sus hermanas, la escritura de esta casa. Usted recordará que ya hace tiempo le fue entregado el documento, el cual pues la tía Vicky tiene resguardado. Y aquí pues Ever con sus hermanas están felices y ve usted aquí ya empezaron a hacer la limpieza para poder trasladar sus cosas, las que tienen ahí en el ranchito, en la galera de lámina de zinc, sacar las cosas de allá y traerlas para esta nueva casa. Tantas cosas que faltan, pero poco a poco vamos avanzando. Ahí está entonces la actitud de Ever y sus hermanas, haciendo la limpieza como corresponde. Qué bendición realmente ver a Ever, Damaris, Astrid, Carlota, hasta la tía Vicky limpiando la casa. Aquí vamos a ver cómo está el cuarto, la habitación máster. Y es que están tan felices Ever y sus hermanas que hasta concentrados están ahí sin una sola palabra haciendo la limpieza. Continúa Ever barriendo. Y esa es la actitud, estimados amigos. Es la mejor forma de ser agradecidos con todos los donadores que con mucho sacrificio han donado aquí para este proyecto. Esta es la mejor forma, la mejor señal de agradecerle a los donadores, siendo agradecidos con la casa, con mantenerla limpia, cuidarla, mantener todo ordenado. Esa es la mejor forma de agradecerle a cada uno de los donadores. También este canal ha cooperado fuertemente y seguirá haciéndolo, más que todo también en educación. Aquí está Carlota también haciendo la limpieza en el área del baño. Vamos, Carlota. Ahí sí que todos trabajando al unísono. Podrán decir ahí, ¿por qué descalzos dentro de la casa? Lo que sucede es pues que los zapatos los dejan afuera y para no ensuciar más la casa, se quitan entonces los zapatos y se mantienen descalzos dentro de la casa. Aquí estamos en la habitación más pequeña, que sería la habitación de Ever. Es decir, entonces Ever va a tener una habitación y las mujeres, es decir, las hermanas de Ever y la tía Vicky, dormirán en la otra habitación. Ya están las puertas también ahí instaladas con sus llaves. Pues aquí en este caso, pues ya todos serán responsables del cuidado de las llaves. Porque pues ellos son los dueños y nosotros ya tendremos que pedir permiso para ingresar a la casa. Todos aquí entonces trabajando fuertemente. Qué bendición realmente, muchas gracias a todos los que han colaborado. Estamos muy contentos porque Ever y sus hermanas ya tienen un lugar digno donde vivir, donde dormir, donde pasar las tormentas, las fuertes lluvias. Ya no van a estar en aquella galera
en donde hacía un calor intenso. Sobre todo también ya tienen agua. Ya no van a sufrir esa marginación allí que los mismos familiares le tenían a los pequeños. Ahora ellos tienen aquí su agua propia. Hay que tener paciencia aquí también con la casa porque pues hay muchos materiales de construcción allí todavía y pues eso hay que irlo quitando poco a poco. ¿Qué es lo que falta aquí en la casa? Pues falta electricidad. No sé si se va a pintar o se deja así. Pues vamos a ir viendo también poco a poco conforme tengamos el presupuesto. Allí en el fondo es lo que les digo, vean ustedes, hay materiales de construcción todavía. Y pues eso, quiérase o no, también llega ahí al área de la casa de Ever y sus hermanas. ¿Quién iba a imaginar entonces el gran cambio que tienen ahora Ever y sus hermanas? ¿Se recordará usted cómo conocimos aquí a este caso? Ever traía, si no mal recuerdo, leña y también estaban haciendo unos huevos cuando los encontré. Siempre han sido tímidos realmente en cuanto a la comunicación fluida. Ha sido bien, pero bien complicada aquí con estos pequeños. Siempre han sido así desde que los encontré. Pero lo importante es que también ellos rindan en la escuela, que realmente ese es el objetivo del canal Rayo de Luz. ¿Cómo se les ha cambiado la vida aquí a estos pequeños? ¿Cómo los encontramos? Y ve usted ahora cómo están. Cambio rotundo para bien. Así que ese es nuestro mayor orgullo, encontrarlos en condiciones infrahumanas y dejarlos con una bonita casa, un lugar digno, porque todos nos merecemos tener algo bonito, una construcción sólida, no algo para mientras. ¿Y quién dijo que solo los pequeños iban a hacer la limpieza? También aquí está ahora la tía Vicky, aquí está trapeando, que es lo que requiere más fuerza. Entonces los pequeños barrieron y a la tía Vicky le toca que trapear. Vamos, tía Vicky, hay que sacarle el brillo al piso. Claro que también la tía Vicky se merece estar aquí con estos pequeños, porque al final de cuentas también ellos necesitan un adulto que esté con ellos. Así que la tía Vicky también tiene al resguardo las escrituras de esta casa. Déjenme decirles que la casa entonces está a nombre de Ever y sus hermanas. La tía Vicky no aparece como dueña, pero es la encargada de resguardar las escrituras. También le hemos dicho a la tía Vicky que por favor no muestre las escrituras a nadie, que esos son datos privados, porque también así como hay gente de buen corazón que apoyaron este caso con despensa, dinero en efectivo, con el terreno, con la construcción, gente de buen corazón que les gusta construir. Pero también le digo a la tía Vicky que así como hay personas que han cambiado la vida para bien a los niños y a ella, también hay gente de mal corazón que quieren destruir y quieren hacer que o quieren hacer creer que las cosas buenas
son malas y cuando no es así. Así que tenga cuidado, por favor, tía Vicky. Bueno, pues aquí seguimos. Las imágenes hablan por sí solas. Los pequeños contentos porque pues ya tienen aquí un lugar digno para vivir, un lugar bonito. Hasta puerta tienen las habitaciones. Porque cuando demos algo, démoslo de corazón, no lo que nos sobra. Qué bendición realmente ahí, tía Vicky está sudando. Pero vean ustedes cómo están dejando el piso bonito. Gracias a cada uno de ustedes por colaborar aquí en este proyecto. Todos juntos le hemos cambiado la vida a Ever y sus hermanas, incluida también la tía Vicky. Muchos preguntan, ¿y por qué va a estar la tía Vicky viviendo? Pues lógicamente Ever y sus hermanas son menores, así que tiene que haber alguien siempre al resguardo, alguien adulto al resguardo de estos pequeños. También, estimados amigos, ya viene el proyecto de los pescadores. Suplicamos también que si en su corazón está apoyar a los pescadores, puede hacerlo al número de teléfono 502-5830-6986. Estamos en Guatemala. Estamos convencidos también que con los pescadores vamos a lograr una casa. Aunque nuestro presupuesto esté para un cuarto. Pero así iniciamos también con el proyecto de Ever. Teníamos nada más para un cuarto y vean ustedes, se logró hacer una casa. Y una casa bonita. Una casa formal. No una casa para mientras. Así que también de esta misma manera tenemos fe de que con los pescadores no vamos a hacer un cuarto sino una casa. Tenemos fe y lo vamos a lograr. La fe mueve montañas, dicen por allí. Claro que sí. Aquí estamos en el porche, también ahí está Carlota trapeando. Y ahora pues hasta los vecinitos vienen aquí a conocer a Ever y sus hermanas. Ahí está este pequeño que es vecino ahora de Ever y sus hermanas. Aquí viene a conocer ya a los nuevos vecinos, vea usted. Tremenda casa entonces le ha tocado a Ever. Qué bendición. Gracias a todos ustedes por colaborar también en este proyecto. Poco a poco vamos avanzando. Esa es la actitud que queremos entonces, ver que aprecien las cosas que los donadores por medio de este canal le han donado. Y también no crean ustedes que el canal se queda atrás, también el canal pone de su bolsa. Muy bien, Carlota. Allí poco a poco haciendo la limpieza. Y llegó el momento crucial, ahora sí empiezan a trasladar las cosas. Hemos sugerido a la tía Vicky que por favor las cosas que estén en buenas condiciones, que las dejen dentro de esta casa bonita.
y las cosas que ya no sirven, que ya no las entren, porque pues hay que empezar aquí con pie derecho. Así que aquí va la cama. En este caso pues se va para la habitación de las mujeres. Así es el sacrificio, estimados amigos, trasladar las cosas, olvidando entonces el pasado y ver aquí el presente y el futuro en una casa bonita. Hemos tenido también que contratar aquí a dos señores para poder trasladar y cargar las cosas pesadas, como por ejemplo el ropero, que pues obviamente Ever y sus hermanas no pueden porque pues es bastante pesado. Así que hemos contratado aquí a dos señores para trasladar las cosas pesadas. Qué bendición realmente. Entonces, por primera vez vienen a dormirse hoy en esta casa bonita Ever y sus hermanas. Ahí sonríe Ever, ¿ve? Está feliz. Carlota también. Todas las hermanas también felices. Y cómo no, si están en una casa bonita. Gracias al apoyo de todos ustedes también, estimados amigos. No se les olvide compartir este video. Comparta también los videos de los pescadores para que más personas puedan ayudar en ese caso. El caso de los pescadores. Hagamos virales los videos de los pescadores. Ahí va Carlota feliz con su estufa, que de mucho ha servido esta estufa. Y así poco a poco, tal cual hormiguitas, trasladan cada una de las cosas que estaba en la galera de lámina y ahora se viene para esta casa bonita. Aquí siguen entonces trasladando. Ahí viene la licuadora, vea usted. La mesa también. Y así poco a poco. Gracias, estimados amigos. Tanta bendición aquí. Gracias también por tener esta confianza en este canal. Pues cada uno de sus dólares, cada uno de sus euros fueron administrados de la mejor manera acá. Y si hacía falta algo, también el canal no se queda nada más viendo, también pone de su bolsa. Y esto lo podemos hacer juntos y estamos orgullosos de decirlo. Aquí todos ponemos algo. No solo nos quedamos viendo y criticando. Allí están entonces también limpiando las cosas antes de entrar a la casa nueva. Es que hay que limpiarlas porque pues acuérdense que allá donde estaban era un lodo. Lodazal que pues eso quiérase o no, va pudriendo las cosas. Incluso hasta los metales se oxidan por la humedad, por el lodo. No digamos la madera también. Alegres entonces, Carlota, sus hermanas, Astrid, Damaris. Alegre Ever y alegre también la tía Vicky. Ve usted ahí cómo están ordenando entonces también la estufa de mesa. Contentas realmente. Esto es lo que les decía, estimados amigos. Estas cosas pesadas, pues obviamente que hay que contratar a los señores para que carguen el ropero y las otras cosas pesadas. Obviamente pues hay que pagarles, porque también quieres o no, este es un trabajo. Pero sin embargo, no cualquiera lo hace, no cualquiera
tiene la voluntad de ayudar a otra persona. Ahí está el sacrificio, entonces cuidado con el ropero porque también es delicado. Cuidado ahí. Qué excelente, este ropero se va a ir entonces a la habitación de Carlota, Damaris, Astrid y la tía Vicky. En pocas palabras, digamos, la habitación de la tía Vicky y las pequeñas ya tienen cama, ya tienen ropero. La habitación de Ever es la que está prácticamente vacía. Pero poco a poco se tendrá que ir también teniendo ahí las comodidades. Muchas gracias aquí a los muchachos que nos ayudaron a cargar este ropero pesado realmente. Aquí sigue Ever trasladando ahora las piezas de su cama. ¿Se recordará usted de las literas? Pues eso es lo que está trasladando Ever. Ahí viene Carlota con otras piezas del ropero. Y así es mejor porque así es más fácil. Bueno, estimados amigos, ahí les dejamos las imágenes. Por favor, comparta este video y deje su like. Nos vemos a la próxima.